Bueno, queridos amigos, estoy aquí en casa con la guitarrilla y me apetecía tocar un poquito, un pellizquito, ¿no? De una canción muy, muy nuestra, ¿no? Muy, muy española, muy, muy de la guitarra, ¿no? Muy de los flamencos y de los no flamencos, muy de la balada, muy del corazón, que es El Regalo, de Junco, ¿no? Del gran Junco. Aún sigue por ahí tocando. Os animo a que veáis, es una pasada. Os animo a que veáis, pongáis Junco, y veréis a Junco, el artista, que tendrá ya, ya tiene unos cuantos años ya. Estará jubilado ya, de la edad de jubilarse seguro. Y con su sombrerito y con su guitarra regalando. Tiene 3 o 4 vídeos brutales que tienen millones de visitas. Os animo a que lo veáis como Mi Primer Amor, El Regalo, con su guitarrita, él, en esencia, pues la verdad, un fenómeno. Y bueno, y El Regalo en versión de Vicente, que es lo que más podemos pedir hoy en día, ¿no? Salud. Espero que estéis todo lo mejor posible. Venceremos esta pandemia, este coronavirus. No podremos nosotros vacunándonos, sin vacunarnos, vacunándonos. Sin vacunarnos, y qué sé. Podremos con él, seguro. Nos veremos pronto, anunciaré pronto algunos proyectos que tengo en mente, que tengo ya consolidados, que tengo cerrados, y estaré con mi público, si Dios quiere, en un poquito más de 6 semanas en Castellón. Lo anunciaré en estos próximos días. El regalo para todos vosotros, para todas vuestras familias, que no olvidéis nunca que es vuestro mejor regalo en la familia. Siempre lo ha sido la amistad de los amigos. La gente que realmente nos quiere, ¿no? La gente que despierta ese cariño, que incluso sea buena gente o sea mala, hay gente que a lo mejor no se ha portado bien contigo, pero aunque si tú la quieres, sea lo bonito que es eso, aún más. Y bueno, el regalo, no me embolico más. Un saludo desde Castellón. Besazo a todos. Que tengáis buen fin de semana. Vamos vosotros.